Vecinos de Andújar, de las calles colindantes que se verán afectadas por la propuesta del Ayuntamiento de la regulación de tráfico en la calle Lope de Vega, que consistirá en poner esta calle en un solo sentido de circulación, según los vecinos han podido conocer por cauces distintos al equipo de gobierno, que no se reúne con los vecinos a pesar de que estos mismos y a través de la asociación se le ha solicitado al Ayuntamiento varias veces por escrito y por teléfono una reunión para conocer el proyecto de la regulación de tráfico en la zona. Para ser cuando hagan la obra que tiene prevista hacer el Ayuntamiento en Lope de Vega y dejar la dirección en un solo sentido, todos los vehículos que no van a poder pasar por allí van a venir por aquí, por la calle Alvarado, la calle Verbena, la calle La Palma, y entonces los vecinos quieren reunirse con el Ayuntamiento o con el concejal de obras, con Luis Sala, para que nos explique al detalle y con palabras sencillas que las puedan entender los vecinos qué es realmente lo que va a hacer el Ayuntamiento. Porque si van a hacer aquí alguna actuación, si van a reducir las rotondas, si van a reducir las aceras, queremos saber un poco el tráfico que van a soportar estas calles después de la obra, porque lo que nos tememos es que se termine la obra y tengamos aquí otro problema y haya que hacer otra obra más importante que la que se va a hacer en Lope de Vega. Y muchos vecinos dicen que en la época de crisis como estamos, que no hay dinero para casi nada, que no se tiren los dineros públicos, que se utilicen bien. Entonces lo que nosotros proponemos es que el alcalde, el ayuntamiento, se reúna con estos vecinos, que aporten las ideas que ellos tienen, porque todo es susceptible de mejora. Es posible que lo que va a hacer el ayuntamiento sea muy interesante, pero seguramente si escucha a los vecinos de aquí, de la Verbena, se puede mejorar el proyecto. Y eso es lo que pretendemos, que nos llame el ayuntamiento, reunirnos con ellos. Hay un informe de la Policía Municipal diciendo que lo que quiere hacer el ayuntamiento es inviable. Queremos saber si ese informe está todavía en vigor o hay otro nuevo. Nosotros nos reuniremos con ellos y en ese momento les daríamos nosotros las propuestas que tenemos, que también tenemos propuestas para descongestionar el tráfico, no solamente en Lope de Vega, sino también aquí en la zona de la Verbena. Porque entendemos que si se pone en Lope de Vega una sola dirección con dos aceras de dos metros y medio, son 5 metros de acera y queda solamente el espacio justo para que pase un coche. Si yo quiero parar en la calle Lope de Vega para que se baje mi madre que tiene 80 años, no me voy a poder parar porque voy a hacer un embotellamiento. Sin embargo, si hay dos direcciones, yo puedo parar mi coche y la persona que venga detrás me puede adelantar perfectamente. Es decir, que hay que analizar de verdad cada punto, porque se pueden hacer las cosas mejor de lo que está proyectado en lo que tiene el ayuntamiento. Y eso es la reivindicación. Están reunidos aquí los vecinos para pedirle al señor Luis Sala o al propio alcalde que se reúna con los vecinos, los escuche y se haga una cosa que beneficie a todos los vecinos. No desnudar un santo para vestir otro. Eso es lo que entendemos nosotros, que está mal hecho. El que quieran dejar la calle Lope de Vega a un solo sentido, porque al hacerle una acera tan grande, lo que hace es condenar esa calle de por vida, entre quien entre, a un solo sentido, va en perjuicio de nuestras calles. El señor alcalde dijo que iba a hacer un estudio de la calle Lope de Vega para ver cómo podía descargarla de tráfico sin perjudicar otras calles. Señor alcalde, ¿cómo no va a perjudicar las calles si usted la pone de un solo sentido y no endiña 50% de sentido de circulación por este lado? Resulta que la calle Lope de Vega tiene 242 metros de largo. Y nos la pasa por un recorrido que es Las Palmas, Alvarado y Verbena, con 550 metros de largo. Es decir, que se supone que estamos dos veces más vecinos en la calle Las Palmas, Verbena y Alvarado que en la calle Lope de Vega. Es decir, le quita el problema a dos vecinos y se lo endiña a seis. Sin contar las tres calles estas pequeñas que hay, que van de la calle Verbena a la calle Alvarado. Es decir, que estaríamos pasando un montón de tráfico por aquí. Bueno, hasta que lo pasemos provisional mientras hacen la obra. Porque hay que ser solidario y tiene que pasar. Pero que quieran luego dejarlo de por vida, de un solo sentido, y endiñarnos a nosotros, eso es tener mucha cara políticamente. Y que no nos dicen absolutamente nada y se cierran. Hay aquí un escrito que mandamos al señor Luis Sala, a través del ayuntamiento, pidiéndole explicaciones con un teléfono de contacto. Al día no se ha puesto en contacto con nosotros. Se le mandó el escrito y se le mandó un WhatsApp. El señor Luis Sala no ha contestado. Se le llamó por teléfono 4 o 5 veces. El señor Luis Sala no ha contestado. Creemos que hay que escuchar al pueblo y ellos no están para hacer lo que les vengan ganas. Hay que hablar con los ciudadanos y decirle qué es lo que se va a hacer para ver si estamos de acuerdo. Que está muy bonito quitarle el problema a un vecino y endiñárselo a tres. Porque sabemos todo lo que está pasando aquí. Queremos que se reúnan, que nos hablen, que nos digan qué es lo que quieren hacer. Y nosotros aportaremos alguna solución y esto hay que arreglarlo de alguna manera. Así que, ya respecto al informe inviable de la policía local, todos lo sabemos que es de enero del 2015, diciendo que el recorrido está inviable, porque es que es ilógico de que tú quieras desviar el tráfico de 242 metros de la calle Lope Vega a 550 metros de longitud. A perjudicar a muchos más vecinos, aparte que la rotonda no da la vuelta al camión, los trailers, ahí a la salida de la calle Las Palmas con Alvarado, ahí forma un martillo que el vehículo largo que venga se mete en el carril contrario. Es decir, un montón de problemas que tendría que subsanar, pero
sin endiñarnos el tráfico definitivamente del doble sentido para nosotros, que creemos que no nos corresponde. El problema que se ha creado aquí nace hace ya unos años cuando se arregló la verbena, que como todo Andújar sabe, la asociación de vecinos a la que corresponde Alvarado, Parma y Verbena de aquí para arriba es San José Obrero. Entonces, esos años trajimos aquí los autocares para demostrarles la obra que habían hecho no valían para nada. Se les arrebató de que la verbena tenía que ser doble circulación, porque no se puede, con el tráfico que tiene Andújar, coger y hacer dirección única por un lado y dirección única por otro. Entonces eso es embotellar a todo el tráfico de Andújar, porque si comprendemos, yo hace ya más de dos meses que le pedí cita a través del secretario al señor Huerta y por lo tanto estoy esperando que se reúna con la asociación de vecinos del polígono. Quiero decir con esto que si ya hubiese hablado conmigo, esto que se está haciendo hoy a lo mejor no tenía por qué haber pasado, pero la asociación de vecinos va a estar al frente de esto porque le corresponde según su estatuto. Y si la otra vez estuvimos aquí y se le demostró a Jesús que lo que estaba haciendo era mal, al alcalde anterior, a este también se le va a demostrar de que está haciendo mal. Por favor, lo único que le pido, que en dos meses, y se lo recordé en una reunión que tuvimos particular, de que tenía una cita pedía con él. Entonces, quiere decir que ese secretario tiene que tenerlo apuntado, que nos llame a la asociación de vecinos para hablar. Si no quiere escuchar a los vecinos, que escuche a la asociación. Que los vecinos tienen derecho a expresar su opinión. Y le está cortando la palabra. Y a lo de López de Vega le digo que no sacrifiquen su calle con una sola dirección, porque si supieran lo que es una sola dirección, que se vayan a sitios donde hay una dirección, que no pueden parar ni a bajar a su madre del coche. Eso es malísimo. Doble circulación, cera de metro y medio y doble circulación, porque así en sí podrán parar en cualquier momento sin interrumpir el tráfico. Y yo les digo más, que vengan y hablen con los vecinos. Y si no, con la asociación, y la asociación ya hablará con los vecinos. Bueno, pues nada más, esperando que nos atiendan con lo antes posible y esperando que todos los vecinos acudan cuando se les llame de nuevo.